Ya empezamos con la temporada de fiestas, reuniones, convivios, posadas y bueno, gastos hasta el tope. Y el ahorro, bien, gracias. Ya nos vamos acordando de él el 7 de enero, en febrero o cuando todo vuelve a la normalidad. Pero, ¿y si en lugar de empezar el año con una cruda financiera, lo empezaras con un ahorro de 1,000 pesos? ¿Verdad que suena tentador? En este video te voy a poner un reto para que lo logres. ¡Quédate! A todos por acá de nuevo. Como saben, la agenda 2019 de Pequeño Cerdo Capitalista trae unos retos financieros buenísimos. Ya les presentamos hace algunas semanitas el reto del doble aguinaldo que pueden ver por acá, y ahora les traemos uno que sabemos que ya es tradición entre los seguidores de Pequeño Cerdo Capitalista. Fanfarres, por favor. El reto Lupe Reyes del Ahorro. ¿De qué se trata? Paso número 1. Del 12 de diciembre, que en México es el Día de la Virgen de Guadalupe, al 6 de enero, que es el Día de Reyes, debes de ahorrar 40 pesos diarios. Si estás en otro país, ahorra el equivalente a 2 dólares en tu moneda local. Esa cantidad podría equivaler a una cerveza en un bar más o menos barato en México, porque el Lupe Reyes del Ahorro Ortodoxo se trata justamente de tomar una bebida espirituosa o con alcohol desde el Día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, hasta el Día de Reyes. Por eso, Lupe Reyes. Como algunos de ustedes ya han hecho este reto con nosotros otros años, ahora le vamos a meter más emoción. Paso número 2. Invita a 3 de tus amigos a que hagan el reto contigo y acuerden qué es lo que les va a invitar a ustedes el que no lo cumpla. Puede ser comida o bebida, ya sea casera o fuera, o alguna actividad. Paso número 3. Todos deben registrar sus avances durante estos 26 días. Paso número 4. El 6 de enero deben revisar cuánto juntó cada uno y si por lo menos llegaron al mínimo. Paso número 5, el que no lo haya cumplido debe invitarle a los otros 3 lo que hayan acordado al principio. Si quieres seguir el reto más puntualmente o animar a tus amigos a que participen, puedes descargar el calendario del reto en esta tarjeta que les vamos a dejar acá o en la caja de la descripción. ¿Qué te pareció este reto? Cuéntanos en las redes sociales si le vas a entrar y cómo van tus avances con el hashtag Lupe Reyes del Ahorro. También puedes echar de cabeza a tus amigos que no cumplieron el reto. Espero que de esta manera empieces el 2019 con el pie derecho y que tengas unas finanzas sanas todo el año. Yo te mando un beso y te espero aquí la próxima semana.